Buenas noches, Springfield. Aquí Ken Brockman persiguiendo a Homer Simpson, el tonto del pueblo, y a Bart, su hijo delincuente, que se ha peleado con el monigote de una marca de rosquillas. Bart Simpson, ¿estáis locos tú y tu padre? Hola, Lenny. Estoy en la tele y he dicho tu nombre. No se lo digas a Carl, pero por si ve esto... Hola, Carl. No le digas a Lenny que he dicho tu nombre. En fin, tengo que irme. No puedo hacerle daño. Es demasiado extraordinario. Los Simpson tienen que colarse en los pantalones de ese gigante. ¡Hamburguesa! Una segunda escotilla aparece. Ese cuerpo es un prodigio. Formada por este padre y su hijo ha herido a Larlar, pero esto no ha terminado aún. Larlar ha perdido a Bart y a Homer, pero que nadie se roba, que está empeñado en encontrar a padre e hijo y supongo desollar los dos. La forma de cargar el láser de Larlar me recuerda a mi esposa con una tarjeta de crédito. Electrodomésticos Day patrocina este pisotón de Larlar. Si necesita un televisor, vaya a ver a Day. ¡Bart, vuelve! ¡Y aquí llega el láser! ¡Colecciona a todos los yo! ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Para transformarme! ¡Bart ha caído como mi cartera de acciones! El pequeño Krusty te dará una pequeña muerte. ¡Homer ha caído! Dada su falta de musculatura abdominal, queda este fuera de combate. Larlar está buscando a Homer y a Bart. Para ser un símbolo con más de 50 años, es insistente. Un momento, que lo acaba de confirmar. Eso lo hace. Mira, Homer, creo que va a saltar. ¿Quién es el número uno? ¡Nosotros lo somos! ¡Eso es! Homer, demuestra un poco de dignidad en la victoria. ¡Toma, puños mantecoso! ¡Cáspita! ¿Cómo ha podido perder con ese tipo? ¡No te metas con Larlar! Si quieres meterte con alguien, hazlo conmigo. ¡Lo he estropeado todo! Tienes razón. La culpa es tuya.